buenas noches. Uy, buenas noches. Muy buenas pinches noches, chingada madre. Aquí estamos, mi gente, aquí estamos, aquí estamos. Se han puesto muy rigurosos aquí en Comedy Central, ¿no? Comedy Central con lo del COVID. Me hicieron la pinche prueba esa, ¿no? Que te meten así un palo con un algodón, ¿no? Hasta la pinche nariz, no mames, ¿no? Lo que fue raro es que la sacaron y la mía salió así azul turquesa, ¿no? Este chiste nomás lo entendieron los que ven el programa ese del alerta aeropuerto, alerta aeropuerto. Por cierto, ¿no? También al cojo feliz le hicieron la prueba en el ano, ¿no? Porque dijeron, no, pues ahí vamos a encontrar más moco, ¿no? Pero bueno, pues está bien, ¿no? La seguridad. Dice El Diente de Oro, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta madre? Chile, mole y pozole. Chile, mole y pozole. Me gustó el nombre, ¿eh? Me gustó el nombre, ¿no? El nombre, porque porque así somos los mexicanos, chinga, así, atascadotes, nos vale verga, tragamos como si no hubiera mañana, chinga. Está bien que salgamos ya del closet, bueno, sí, qué pedo, hijo de tu puta madre, ¿no? Me como mis pinches cornflakes con salsa valentina, ¿y cuál es el pedo, hijo de tu puta madre, ¿no? Pero por eso la cocina mexicana es la mejor del mundo, hijos de la verga. De 10, pues de 9 pinches platos son una de fecio, pero uno chingonzote, cabrón, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Piensen, ¿no? Imagínense, si no fuesen ustedes mexicanos, ¿no? Que llegaran hoy, que vieran este pedo, ¿no? Así. Oye, amigo, no mames, ¿no? Pues la concha es un pan dulce, cabrón, no te lo puedes comer con frijoles, no mames, ¿no? Ah, no puedo, hijo de tu puta madre, nomás mírame, cabrón. Oye, cabrón, lo que pasa, los chilaquiles pues, son de tortilla, ¿no? Entonces, no los puedes empujar con pan, cabrón. Ah, no, hijo de tu puta, mira cómo. Me voy a hacer una pinche torta, cabrón. Y le voy a poner una pinche pechuga de pollo empanizada, hijo de tu puta madre. Oye, con respeto, ¿no? O sea, en buen pedo, ¿no? Pero es que siento que el tamal ya tiene muchas calorías, ¿no? Mira, si sigues ladrando, hijo de tu puta madre, lo voy a meter a freír en manteca, cabrón. Lo voy a meter en un pinche bolillo. Lo voy a filetear. Y si sigues ladrando, me voy a hacer tacos, cabrón. Pinche alambre de guajolota frita a la verga, ¿no? Así es nuestra cocina, mi gente. Es promiscua, cabrón, es promiscua. Pero esa pinche cochinada, ¿no? Así de mezclar todo con todo, me vale verga, ¿no? O sea, los mexicanos somos así de, oye, cabrón, acaban de encontrar un nuevo animalito. Nadie sabía que existía, cabrón, en el fondo del lago de Chapala, una especie única en el mundo. ¿Cómo sabrán tacos, cabrón? O sea, ya traemos ese pedo, ¿no? Y es que esa pinche cochinada la traemos en la sangre, ¿no? Porque pues llegó aquí, imagínense, ¿no? Llegaron los españoles, ¿no? Estaban los indígenas, se pusieron a coger entre todos, cabrón, una pinche orgía de su puta madre. Luego estos güeyes trajeron esclavos negros, ¿no? Y ya ven que los negros pues tienen su condición, ¿no? Que tienen su miembro, ¿no? Su calabrote, ¿no? De recién nacido, ¿no? Porque les pesa 2 kilos 800 gramos, ¿no? Entonces se armó una pinche horchata, cabrón, y nosotros somos herederos de esa madre, ¿no? O sea, los mexicanos somos, pues, como un pastel de 3 leches, ¿no? Solo que en vez de 3 son un chingo de leches, ¿no? Y en vez de leche son mecos. Y no somos un pastel, ¿no? Somos gentes, ¿no? Pero bueno, así es nuestra cocina, chinga, promiscua. Pero la queremos mucho, y es la mejor del mundo, hijos de su puta madre, ¿no? Nosotros hacemos muchas cosas por comida, cabrón, muchas cosas por comida, ¿no? O sea, imagínense nomás, ¿no? Ahora que está jodida la raza, ¿no? Que no hay jale, ¿no? Una pinche empresa, ¿sí? Hijos de su puta madre, a ver, estamos contratando, cabrones, a ver, hagan una pinche hilera ahí, dados a la verga ahí, bajo el sol, cabrón. A ver, pasen aquí, ahí están los contratos, ¿no? Sí, patrón, sí, patrón. Mira, fírmale ahí. Vas a tener 2 días de vacaciones al año, a la verga. Van a ser jornadas de 28 horas, a la verga. No va a haber horas extras, a la verga. No va a haber seguridad social, a la verga. Te vas a jubilar a los 115 años, a la verga. Cada vez que yo quiera me vas a mamar la verga, ¿no? Sí, sí, patrón, sí, 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 patrón, ¿no? Pero que abajo dijese, ¿no? Que abajo dijese, ¿no? Queda terminantemente prohibido consumir salsa picante. Por ahí sí no paso, cabrón. Chingas a tu madre. La verga, como pinches empresarios así, descabezados en el Zócalo, cabrón. O sea, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En otros países, ¿no? En otros países la gente se empeda, ¿no? ¿Se empeda por qué? ¿Se empeda por qué? Pues se empeda por amor, por desamor. Los mexicanos nos empedamos pensando en los tacos en los que vamos a rematar la peda, ¿no? Y los que son más chingones, ¿no? Los que tienen así visión de largo plazo, ¿no? Ya están pensando en la cruda del día siguiente, ¿no? Así que estás en la pinche cantina, ¿no? Oye, mi amor, ¿sabes si mañana se pone el cabrón de la barbacoa? Sí, gordo. Viejo, de una vez la botella completa, cabrón, por favor. Ya lo estás trabajando, chinga. Porque eso es lo que tiene la cocina mexicana, ¿no? O sea, al día siguiente, cuando traes una pinche cruda, pero de aquellas, cabrón, que te tiemblan las pinches patas, cabrón. Que sientes que el pinche cerebro se te hizo chiquito y va rebotando ahí, cabrón. Sientes que se va a abrir el pinche suelo, cabrón, va a salir el José José a jalarte las patas. Todavía no, príncipe. Todavía no, príncipe. Y te vas arrastrando, cabrón, llegas al pinche puesto de la barbacoa, te chingas un pinche consomé bien picoso que se te salen los pinches mocos, ¿no? Y revives, cabrón. Revives, no es mamada. Y entonces, claro, cuando revives, esto te anima a volver a beber. Es un pinche círculo virtuoso, cabrón. Y entonces nosotros tenemos la pinche relación con la comida que es tan cabrona. Y yo he pensado, ¿no? Yo digo, hay algo raro aquí, ¿no? Es muy raro este pedo, ¿no? Y entonces he llegado a pensar que se me hace que los mexicanos venimos de otro planeta, cabrón. De hecho, esto es secreto de Estado, ¿no? Entonces, les voy a pedir a todas las gentes que no sean mexicanas que apaguen la tele, porque esto nomás lo podemos saber nosotros, ¿no? Minuto y medio más o menos regresan, ¿no? Sí hagan caso porque si lo ven y me entero voy a tener que ir a matarlos. Entonces, bueno, están advertidos, ¿no? He llegado a la conclusión de que los mexicanos venimos de otro planeta, cabrón. Pinche planeta en el que no había nada más que chiles y tortillas, ¿no? Entonces, por eso llegamos aquí a la tierra, ¿no? Desconfiadones, ¿no? Entonces, así vimos la comida, ¿no? Y dijimos, no vaya a estar vivo todavía el animalito, lo voy a agarrar con una tortilla, ¿no? No me vaya a morder, ¿no? Y así nacieron los tacos, cabrón. Y si no, ¿cómo chingada madre se explican, cabrón? Que le pongamos chile a todo, no mames, ¿no? O sea, le ponemos chile a los dulces, le ponemos chile a la fruta, cabrón, le ponemos chile a la cerveza, le ponemos chile al chile, cabrón. O sea, figúrense un pinche taco así de chile relleno, le echamos salsa, cabrón, le ponemos chile al chile, les estoy diciendo. A huevo tenemos que venir de otro planeta. Y es más, ahorita se los voy a demostrar, hijos de su puta madre. Contéstenme la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Quién les enseñó las mañanitas? Nadie nos las enseñó. Las tenemos implantadas en el pinche cerebro, cabrón. No sé por qué, vergas, pero en el planeta original nos metieron esa mierda y nos mandaron para acá. Hay que averiguar por qué. O si no, ¿quién chingada madre es el rey David? No mamen. A huevo es el emperador del planeta, cabrón. ¿Y por qué vergas la Virgen de Guadalupe tiene una pinche luna? Pues porque somos de otro planeta, chica. Oh, mamen. Y es por eso que tenemos esa pinche relación golosa, promiscua, atascada con nuestra cocina, ¿no? Y como les decía, la cocina mexicana es la mejor del mundo, ¿no? Solamente tiene algo malo. Que hay que pagar por ella, ¿no? Y generalmente el de atrás paga, ¿no? Y generalmente el de atrás, pues, es el culo de uno, ¿no? Y a veces yo creo que el culo de uno es como la mamá de uno, ¿no? Como la mamá de uno, ¿no? O sea, cuando estás así en la madrugada, ¿no? Chinga su madre, me voy a echar unos tacos. Ay, paisa, ponme otros 10 campechanos, cabrón. Salsa verde, salsa roja, cebolla, cilantro, papas con rajas. Frijoles charros, nopales, cebolla con habanero, torre de pepinos, torre de rábanos. Luego agarras una pinche cuchara así como de lado y una bola de guacamole. Ya luego al final una pinche cereza, cabrón. La pirámide del sol, pero de tacos, hijos de la verga, ¿no? Ya te vas a chingar aquello y mientras tanto tu culo nada más te observa, ¿no? Lúcete, cabrón, ¿eh? Lúcete, hijo de tu puta madre. Ah, pero cuando lleguemos a la casa, cabrón. Y sí, no mames, ¿no? No mames, cabrón. Ya luego estás ahí en tu casa, ¿no? Pinches tacos campechanos se hicieron de pescado, ¿no? De pescado de la toalla, ¿estás? Ya perdóname, cabrón. Ay. Ya no lo vuelvo a hacer, me cae de mal. No mames, cabrón. No hay nada peor en el mundo, ¿eh? Bueno, no, sí hay algo peor en el mundo, cabrón. Que te den ganas de cagar y que no lo puedas hacer, ¿no? Ahí vas así, en el pinche tráfico, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿no? Qué bonito era el tráfico, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Como lo extraño, ¿no? Estás ahí a las 3 de la tarde, ¿no? Y nomás sientes que tus pinches tripas hacen... Te empiezas a hormiguear el cuero, cabrón. Empiezas a rechinar el volante, a rascar los zapatos por adentro. Y el pinche copiloto nomás te observa, ¿no? ¿Estás bien, cabrón? Sí, güey, ¿por qué, cabrón? No mamen, como si ese cabrón no cagara, chingada madre. Todos cagamos, óiganme, todos cagamos. Eso sépanlo, ¿eh? La próxima vez que tengan una cita... que vuelvan al mundo, que vuelvan a abrir el pinche mundo y ya se pueda coger así con alegría, con felicidad. Vayan a ver una persona, véanla a los ojos y se la imaginan cagando. Si después de esa pinche imagen de ver a otra persona cagando todavía se la quieren coger, es la persona indicada, chingada madre. Y bueno, todos cagamos, ley de vida, y todo lo que comienza se acaba, mi gente. Con esto concluimos, chingada madre. Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.